Hey, bueno, les cuento, este va a ser un video algo diferente. No soy bloguero, pero es algo que tal vez considere hacer en el futuro. Me dedico a hacer videos y fotografía para terceros, inclusive pues edito los videos de un bloguero. Pero lo que pasa es que mañana y en general este fin de semana va a ser un fin de semana diferente para mí. Mañana un amigo va a dar una fiesta en su casa, me invitó no solo para tomar fotos y hacer videos, sino también para disfrutar. Y el domingo, mañana es sábado, el domingo voy a experimentar con hongos. De hecho, voy a ir con mi novia, vamos a experimentar juntos, pero la razón no es por los temas que se consideran tabú, que de pronto dicen que no, que eso es de drogadictos o lo que sea, sino porque me han dicho que es una terapia muy bonita desde un punto de vista espiritual. Por ese lado me llamó la atención, voy a experimentarlo, vamos a ver cómo me va. Les quiero contar cómo me va con esa experiencia y ver qué sucede. Estoy terminando de editar inclusive uno de los videos de la persona con la cual trabajo y me voy a disponer a organizar todo para mañana. Inclusive estoy un poco barbado, me voy a afeitar, pero ya pues lo haré mañana. En estos momentos me voy a dedicar a organizar los equipos, a ver que todo esté en orden, baterías, lentes, etcétera, y nada. Sí, cupo, yo pensé que me acabo. ¡Qué maravilla! A mostrar mi moto. Es esta de acá. ¿Qué pensaron? ¿Que me iba a ir en ese toro? Voy a mostrar un poquitico de esto por acá. Beautiful day to gather with a lot of beautiful people. You know what I'm saying, Juan? I know what you're saying, man. Does it look fine for you? Yeah, I think that looks it's good. Fine. Yeah. Estuve jugando un ratico con el dron y la verdad no he disfrutado mucho la fiesta, pero es porque me he enfocado mucho como en grabar, en tomar fotos. Esa es mi gordis. ¡Hola! Y bueno, ya me voy a relajar y voy a ir a tirarme a la pista jabonosa. ¡Let's go! ¡Ya! Yeah, ¡do it! ¡Oh! Eso queda en el video, tranquilo. Sí, ya me di cuenta de que es liso. Iba a coger impulso, pero es mala idea. ¿Listo? Bien. Sí. Ok, algo que me parece muy curioso es que tienen un tapete de twister y nadie lo está usando. Quiero tener un gimnasio así en mi casa.
Explain that again to me, please. What am I doing wrong? You're putting your arm inside and okay. You're slapping yourself. Look at that, dude. Show me how you do it and I will do it then. You can't put your arm in there, bro. Where did you hit that? Vamos a hacer rico. No, mi objetivo es pegarle a la montaña, ¿cierto? No al target, sino a la montaña. Esa es la última flecha, más una. No, la quite. ¿Sí? Ella me dijo que no se iba a maquillar. Ella no se demora, ella es súper paciente. Ya hicimos como las actividades del día. Me parece que fue una integración lo más de chévere. Hice foticos. Inclusive estuve todo el día con, pues gran parte del día con Frida, una amiga, haciendo unas fotos. Parecía Cleopatra, no sé, como una diosa egipcia. Ya hoy el día se está terminando. La idea es ir a la casa, dormir, descansar, porque mañana me espera una experiencia, algo nuevo para mí. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que todo salga muy bien. Y bueno, ya llegamos. Por cierto, la persona que me estaba enseñando arquería, él fue el que me invitó a la fiesta. Ay, creo que eso está un poco oscuro. Bueno, ya, hoy es el día en el que por fin vamos a ir a consumir hongos. Nos recomendaron no consumir alimentos antes de la experiencia o pues tampoco estar en ayunas, pero sí haber consumido como poquita comida. Entonces la intención es desayunar liviano porque de esa manera los hongos hacen un efecto más rápido y la idea es pues vivir como la experiencia plenamente. Yo voy a preparar granolita o algo sencillo pues para comer. Nos vamos a ir para Santa Elena donde vamos a vivir esa experiencia. Yo le hice una granolita a mi novia, pero aparentemente ella es muy caprichosa y no quiere comer. Y se va a hacer unos huevitos. No lo puedo creer que digas que yo soy caprichosa. Queda muy blanco. ¿Listo? Ya. Yeah. ¿Listo? Calisto. Is this your first experience? No. So the first time I did them was in 2013. I've done it 4 times since quarantine started. Every time's a new experience and definitely recommend. Let's go. Let's go. Mi novia se le olvidó la cédula. Preguntar aquí en la tienda cómo llegar a la Laguna de Guarne. Hola. Hola. Amigo, yo tengo una pregunta. ¿Dónde Dime. Queda la Laguna de Guarne, sabes? Lo que llaman el Parque Arví, por la vía que lo lleva hasta el Tambo. Hay una Y, se llama a la izquierda, y sube eso y eso te lleva a la derechito. Laguna. Derechito. Ah, listo, dale. Ahí no tiene pierde. Mucho. Listo, hermano. Y ahora sí, nos seguimos para nuestra experiencia. Bueno, nos bajamos del Uber, ya nos toca caminar de aquí a nuestro lugar de destino. Lo curioso de este lugar de destino es que cuando yo participé en este reality de la agencia Batalla de Modelos, nos llevaron a un lugar muy bonito, de naturaleza, había un lago, o sea, eso fue increíble y me gustó mucho porque yo soy de esas personas que me conecto mucho con la naturaleza. Entonces, después de que participamos en ese reality, yo dije, tengo que volver.
Y ese tengo que volver fue 2 años después. Y yo siempre había dicho, no, yo quiero volver, me gustó mucho ese lugar. Esta vez decidí que ese iba a ser el lugar en el cual iba a tener esta experiencia de hongos. En serio que ese lugar es maravilloso. Y lo más bonito es el camino para llegar allá, que es este. Es un camino como muy colonial, lleno de piedras. Are we ready? ¿Estamos listos? Let's go. Let's go. Yo quiero que ustedes vean cómo es de pinchada ella. Se vino de tacones, bueno, de botas, yo no sé qué es eso. Creo que fue muy buena idea no haber comido mucho, no haber desayunado mucho por el tema de los hongos, y no solo por eso, sino porque normalmente soy una persona que me mareo mucho en los viajes, y el camino acá estaba lleno de curvas. Entonces ustedes imaginan, me mareo en ese viaje, para marearme en el que viene. Como que mala idea. Guess who's going to fly the drone? Whoa, you had her. Let's go. Of course, man. Yeah. Acabamos de llegar a uno de los lagos porque, si mal no recuerdo, son dos lagunas. Y la idea es consumir los hongos en esta, en la primera. Oh, es que díganme si esto no es una belleza. Estamos buscando un lugar donde hacernos para consumir los hongos. La idea es estar tranquilos, calmados. Woo! I'm so tired today. Bueno, decidimos escoger un lugar con sombra porque realmente el sol a esta hora está un poco fuerte. Un momento. Ok. Bueno, primero, estos son los hongos. No sé si los alcanzan a ver bien. Ay, permiso. Y compramos chocolate porque nos recomendaron que para tener una mejor experiencia hay que consumirlos con chocolate, ojalá lo más puro. Encontramos este con 70% de cacao. Empecemos. The idea is to just eat everything. The bag I gave you guys is kind of like 50-50, so just split it by like the sizes. Empecemos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. We are muy nerviosa. ¿Qué hacemos? ¿Esto cómo lo...? No sé, a ver, yo creo que la mitad es... Esta es la mitad. Son 2 honguitos y 2 honguitos. Sí. Pero no sabe tan... Tan mal. Tan mal. Mm-hmm. Pensé que tenía un mal sabor, pero no. Sabe bueno, inclusive tiene buen sabor. ¿Tiene mucho labor? Como granola. Sabe como avena. Mastícalo. Bueno, ahora pasémoslo con chocolate. Pensé que iba a tener un sabor desagradable, pero no, realmente es hasta... No es maluco, o sea, realmente es bueno. No tiene un sabor maluco. Y ahora con chocolate. Sabe como champiñones. Uh-huh. Sabe como champiñones. Bro, do we have to eat them all? Like, right now? Nos tenemos que comer los dos. Cómenselo, pues. Estoy masticando chocolate. Segundo. ¿Ya te lo comiste, cierto? Aparentemente se demora alrededor de 30 minutos en hacer efecto. Entonces voy a aprovechar antes de que me haga efecto para hacer algunos videos con el drone y tener unas buenas tomas. Entonces, vamos a las tomas con drone. ¡Wow! Bueno, esto está como sucio.
¿A ti ya te dieron dolores de estómago? Es como unos espasmos. Ah, bueno, a mí me dijeron que nos iban a dar, pues que es normal que le den a uno como espasmitos de estómago, en el estómago, pero no, la verdad no los he sentido. Lo que sí estoy es muy ansioso, no creo que sea efecto de los hongos, pero sí estoy como muy a la expectativa. Y como acabo de volar el dron, yo creo que eso me puso también muy tenso, porque pues siempre que lo vuelo me pongo nervioso, me pongo tenso. Lo que voy a hacer ahora es tratar de meditar, de relajarme. Ya estoy empezando a sentirme diferente, una sensación agradable, es como, sí, como que la mirada perdida. Sí. No es una sensación similar a cuando uno se está prendiendo o se está emborrachando, no sé cómo explicarlo, pero es como, sí, como que, o sea, si quiero mirar un solo punto, soy capaz de hacerlo, pero como que mi cerebro quiere mirar más, es como una ansiedad, pero es agradable, no es mala. Ya esta muchacha se me va. Voy a tomar una foto, que pues estoy acá y no he tomado una foto, también soy como de esta imagen tan bacana. Por cierto, ya estoy sintiendo más los efectos de los hongos. Sí, sí, es como lo describieron, que se siente uno tranquilo, se siente uno muy bien. Bueno, les voy a mostrar esa imagen tan bonita. Se siente aquí, es increíble. Es difícil hablar, como que se le entume uno la lengua. I know I'm not working, but I need to do this because this is part of me, man. I'm sorry. You really do love me, bro. Bueno, démosle su espacio. Ahora yo voy a tener el mío también. Porque ya estoy en una etapa en la que me siento mucho más tranquilo, mucho más agradecido con la vida, por tantas bendiciones, no sé cómo llamarlas. Y bueno, de hecho quiero hacer eso que está haciendo mi novia en estos momentos. Amor, ¿cómo te sientes? Súper tranquilo. ¿Cierto? Yo creo que cada uno reacciona diferente, sí, a eso. Yo me cago de la risa con todo. Amor, ¿no sientes como la piel? O sea, como se siente rico, ¿cierto? Y estoy consciente, o sea, no es de ese tipo de drogas donde uno dice, ¿qué fue lo que hice? Yo soy como a recordar todo. No, no es como cuando uno se emborracha y ya después en laguna y no sabe qué fue lo que pasó, no. Y se siente muy bien, se siente chévere. Escuchan esa paz. Esa brisita. Y vean esta gordita tan linda. En una paz total. Sí. Probablemente esto. A ver. Rarísimo cuando lo esté viendo, cuando lo esté editando, pero en serio, este estado es muy, muy bacano. Yo siento que mis pies están. O sea, yo los estoy viendo. Pero siento que están lejos, como que no están ahí. Y los agudos. Se, ¿qué? La tensión. Eso. Pero amor, es que me hace reír porque vos te reís así. Los sentidos se acudicen. Yo sé que me voy a reír mucho cuando esté editando este video. Porque voy a decir, ¿qué trabajo es lo que está? Cristian. Yo iba a hacer este video para Cristian y desde hace rato estoy divagando. Cristian, tenés que experimentar esto, que esto es una chimba. Es tan bacano. Lo que más me gusta es que yo sé que va a recordar todo. Es muy, muy bacano. Y yo siento que él, esa experiencia la va a disfrutar mucho. Tal vez más que yo. Porque es tan bacano. Y algo que noto es que no es un entumecimiento. O sea, es que no sé cómo describirlo, pero es una sensación de... de que todo es blandito. O sea, yo me puedo caer contra un muro de concreto y voy a sentir que es una almohada. Es que esto se oye durísimo. Esto se oye durísimo, pero lo siento tan blandito. Quería compartir que es una experiencia muy buena, muy agradable. Probablemente volveré a decir lo mismo después, pero lo quiero compartir ahora porque lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo. Y definitivamente Cristian tiene que venir a probar eso.
gustaría terminar este videoblog contando cómo fue mi experiencia este fin de semana, sobre todo con el tema de los hongos. Para empezar, quiero decir que es una experiencia muy, muy, muy bacana. Más allá de lo que se considere tabú, de que la gente piense que de pronto eso solo lo hacen drogadictos o, bueno, en fin, este tipo de personas, creo que cuando se usa correctamente o para los propósitos adecuados, es una experiencia muy gratificante. Cosas que sentí durante la experiencia, igual creo pues que lo transmití durante ese momento, es mucha gratitud. Pensé mucho en mis amigos, en mi familia. Anoche llegamos muy cansados, inclusive quise terminar este video anoche, pero no sé qué le pasó a la cámara y sencillamente pues dejó de grabar en cierto momento, y por eso estoy haciendo este pequeño videito hoy. Cosas positivas: mucha gratitud, la sensación es muy agradable. Estoy seguro de que no soy adicto a eso, porque ese fue uno de los principales temores que yo tenía antes de probar esta sustancia, que tal vez fuera a despertar cierta adicción o cierta dependencia a ella. Algo que yo buscaba antes de consumir cualquiera de estos productos o de estas sustancias era que fuera 100% natural. No quería nada pues como químico, y estos hongos creo que fueron la mejor alternativa. Ya lo decía mi novia anoche, la sensación es de mucha calma. Entonces me encantaba esa paz que estaba sintiendo, esa tranquilidad, y más que todo pues que estábamos en un lugar pues que para mí es mi lugar soñado. Santa Elena como tal tiene su magia. En mi caso particular yo tuve digamos que tres etapas. La primera de ellas fue ansiedad, pero no una ansiedad mala, sino como una ansiedad de ay, realmente quiero vivir este momento, vamos a ver qué va a pasar. La segunda etapa fue la risueña, como les dije, cuando estaba entrando en ese estado de calma sentía como un impulso, como y me daban ganas de reír, pero fue bueno, o sea, no era algo malo, era una sensación muy agradable. La tercera etapa fue una etapa de mucha calma, mucha, mucha, mucha calma, o sea, me sentía muy tranquilo y muy agradecido con todo, o sea, me sentía muy bien. Algo muy curioso, los mandalas. Yo tengo que hablar de los mandalas. Yo pensaba que eso era mentira, pues sí. Que ay no, que cuando uno está en esos viajes uno ve mandalas o este tipo de figuras geométricas raras. Sí. Yo decía, yo pues la gente tiene que estar muy loca para ver esas cosas. Eso es verdad, parce, eso es verdad. Cuando yo cerraba los ojos era que veía los mandalas. Entonces yo cerré los ojos y yo empecé a ver todas estas figuras geométricas, pero como geométricas alrededor de temas de naturaleza. Entonces eran como árboles, figuras uh-huh. como de ese tipo, y eran de colores verde muy oscuro, casi, casi que negro, pero con tonalidades moradas. O sea, eran como esos colores neones, uh-huh. ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y yo, ¿pero qué es esto tan raro? Yo lo que veía era el lugar donde estábamos representado en esas figuras, pero en un mundo paralelo. O sea, eso suena muy loco, pero es como lo que yo estaba viendo cuando cerraba los ojos era el lugar donde estábamos, sí. pero desde otro punto de vista. ¿Sí me entiendes? Completamente. Porque sí. yo sabía que lo que estaba viendo uh-huh. era el lago, pues, o sea, es como que al cerrar los ojos viéramos dónde estamos, pero desde otra perspectiva. Así es como yo lo interpreto. Yo no creía en eso, yo no creía en eso. Y es verdad, uno cierra los ojos y ve mandalas. Uno ve mandalas. Ustedes estarán pensando que yo estoy loco, pero es una sensación agradable. Y yo recomendaría a las personas que lo prueben, simplemente que lo intenten. Lógicamente, pues yo no puedo decir que todos los organismos vayan a reaccionar igual a esta sustancia. Como les digo, no me voy a volver dependiente a esto, no es algo que genere adicción, como lo hacen sustancias como la marihuana, que sí conozco casos de personas que solo por probarla se genera como esa dependencia de estas sustancias, pero los hongos no generan esa ansiedad de dependencia. Como les dije, la ansiedad que yo sentí fue inclusive una ansiedad como de quiero ver qué es lo que va a pasar, porque fue la primera vez. Era la primera vez que experimentaba con este tipo de sustancias. Pero una vez pasa el efecto, todo vuelve a la normalidad. En fin, hice este vlog con la intención de contar mi experiencia con esta sustancia, de contar un poco sobre mi vida, que de pronto es algo que normalmente no comparto. Espero que algo positivo les haya quedado de esto.
Esto es algo que disfruto hacer, este tipo de contenidos. Muy probablemente este va a ser el primer capítulo de muchos. Y nada, voy a dejar esto hasta acá. Hasta la próxima.